esta oportunidad tenemos a dos invitados importantes que gracias a la clínica Clever Salud podemos tenerlos en el programa. Vamos a saludar a la doctora Mónica Gutiérrez, especialista en medicina interna, integrante del equipo de metabolismo y nutrición de la clínica Clever Salud, y también al doctor Richard Medina, médico integrante del equipo de especialistas también del Centro de Cardiología de la clínica Clever Salud. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aló, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarte de nuevo. Pero aquí estamos en este domingo frío, esperando tratar de darle información a todos los radioescuchas, a los oyentes de la radio, y tratar de, bueno, de hacer un poquito de ciencia siempre en pro de la salud de las personas y del país. Bueno, ahí escuchamos la voz del doctor Richard Medina y a lo lejos también escuchamos la voz de la doctora Mónica Gutiérrez. ¿Cómo está, doctora? Un agrado saludarla y tenerla nuevamente en el programa. Buenos días, el gusto es mío. Bueno, agosto es el mes del corazón. Esto es una conmemoración a nivel mundial, el mes del corazón. Esto es para promover e informar sobre conductas saludables y también decir que es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Esto porque según, mire, cifras que manejamos de el MINSAL y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades son la primera causa de muerte en Chile y el mundo. Cada 20 minutos una persona fallece en Chile por patologías del sistema circulatorio y el 28% de las muertes en Chile también son responsabilidad de las enfermedades cardiovascular. Partimos con el doctor Richard Medina, a ver si podemos hablar un poquito, doctor Medina, respecto de qué es el riesgo cardiovascular y cómo detectar si una persona tiene enfermedad cardiovascular. Oye, mira, el riesgo cardiovascular, como lo dice, es tal vez la probabilidad la probabilidad que tenemos de sufrir alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? Nosotros, con respecto a la enfermedad cardiovascular per se, manejamos dos conceptos que son bien importantes, que son los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo es la condición individual que tiene cada paciente o cada persona de padecer una enfermedad de origen cardiovascular, sobre todo específicamente de origen aterosclerótico. Si es una enfermedad aterosclerótica, aquella que va produciendo de manera simple acumulación de grasa, colesterol en este caso, dentro de la pared de las arterias, que las va endureciendo y va formando pequeñas placas que pueden ir aumentando y obstruyendo el diámetro, el diámetro de la arteria, o romperse y desprenderse y producir un evento a distancia. Para los factores de riesgo hay factores de riesgo que son no modificables, que son aquellos que son la propia condición del individuo, que no podemos cambiar nosotros, ¿okay? Como en este caso la herencia familiar, si es sexo masculino, sexo femenino, la edad del paciente, ¿okay? Son todos estos elementos que nosotros no podemos eliminar, mientras que los factores de riesgo modificables son todas aquellas condiciones que nosotros podemos hacer intervención y eliminarlas, ¿okay? Donde en esto tenemos algo súper importante, que es la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el hábito tabáquico, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el estrés. Entonces, eso es una serie de factores que el momento que nosotros podemos eliminarlos o modificarlos, podemos disminuir el riesgo cardiovascular de cada persona. ¿Qué? Porque al final el riesgo se calcula con unas tablas establecidas tanto por el MINSAL como por la OMS. De acuerdo a la cantidad de factores de riesgo que tú tienes, vas a tener un riesgo medio, bajo, medio o muy alto de padecer una enfermedad cardiovascular. Entonces, así es que como nosotros establecemos el riesgo de cada paciente, y así debemos enfocarlo, tanto en atención primaria como en atención de especialidad. Perfecto, ahí estábamos escuchando la voz del doctor Richard Medina respecto a esta pregunta que le estábamos haciendo, que es bien importante, sobre todo también esto de los factores modificables como la alimentación no saludable. Y ahora le preguntamos a la doctora Mónica Gutiérrez, ¿cómo influye, y esto es muy importante, doctora, el estilo de vida en la aparición de enfermedades cardiovasculares? Bueno, el estilo de vida influye un papel súper importante en tanto en la aparición como en el desarrollo de estas enfermedades. Estos hábitos de estilo de vida son principalmente la alimentación. O sea, los pacientes que tienen una dieta rica en grasas saturadas, en azúcares y en sal,
tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, obesidad y tener niveles altos de colesterol, lo que favorece el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los pacientes que son sedentarios también tienen mayor riesgo de padecer hipertensión, dislipidemia y diabetes. Los pacientes que consumen alcohol en dosis excesivas, los que tienen el hábito de fumar o los que no manejan de forma adecuada el estrés, también tienen mayor riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Se podría decir, doctora Mónica Gutiérrez, que el estilo de vida no saludable es una causa mayor de enfermedad cardiovascular? Totalmente. Ahora, lo importante de esto, Luis, es que estas causas del estilo de vida son totalmente reversibles. O sea, si nosotros tomamos medidas a tiempo, podemos totalmente disminuir el riesgo de desarrollar estas enfermedades y en el caso de que ya las tengamos, también podemos comenzar a mejorarlas e inclusive desaparecerlas, pues. O sea, mejorar los niveles de presión, niveles de azúcar, de colesterol, y todo esto puede hacer que nosotros podamos revertir por completo el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Es decir, doctora, que los cambios en la alimentación podrían reducir el riesgo de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares. Sí. Totalmente, eso yo creo que es... Totalmente. O sea, si nosotros cambiamos hábitos de alimentación y hábitos en cuanto al ejercicio, al manejo del estrés, y esto nos lleva también al manejo adecuado de peso corporal, y al nosotros mejorar el peso, también disminuimos el riesgo de estas otras enfermedades. O sea, reducimos el riesgo de dislipidemia, riesgo de hipertensión, riesgo de diabetes, sobre todo esta grasa que se acumula en el abdomen, esa grasa visceral, que es la que mayor aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Claro, efectivamente. Doctor Richard Medina, una pregunta que es bien importante. Usted habló de los factores y de todos los factores nombrados, ¿cuál es el de mayor riesgo cardiovascular? Mire, yo creo que posiblemente números, porque sabemos que en el país, bueno, más o menos manejamos en el país la misma incidencia mundial, tanto la hipertensión como la diabetes podrían ser considerados los factores de riesgo más importantes, ya, pues más o menos se calcula que entre un 25 o un 28% de la población chilena padece de hipertensión y aproximadamente un 14% de la población en el país, de acuerdo al estudio más grande que se ha publicado, que es la Encuesta Nacional de Salud. Estos fueron los valores de estos factores de riesgo, ¿ok? Y le sumamos también que ha aumentado mucho la incidencia de la obesidad y actualmente, bueno, sabemos que el estrés es un factor importante, ¿no? Pero yo podría definirte que la hipertensión y la diabetes mellitus son los principales factores de riesgo cardiovasculares porque influyen en una gran cantidad de patologías y sobre todo son los principales productores de enfermedades discapacitantes. Entonces no solo producen enfermedades como hipertensión y diabetes, sino consecuencias muy severas que son personas discapacitadas en distintos grados de discapacidad, pues hasta dejar a personas postradas o personas jóvenes con muy poca capacidad de autovalerse. Entonces yo consideraría que hipertensión y diabetes son los principales factores de riesgo cardiovasculares. Perfecto. Aquí una auditora me dice, pregúntele al doctor, cuando hablamos de colesterol elevado, ¿a qué se refiere? Ya, el colesterol elevado, efectivamente, cuando nosotros, por medio de un examen de sangre, nos da un reporte de la cantidad de lípidos que tenemos en la sangre, ¿ok? Sabemos que los lípidos, un gran porcentaje, son a través de la alimentación y nosotros, per se, producimos lípidos porque los lípidos son factor fundamental en el desarrollo del funcionamiento del cuerpo entero, ¿ok? Los lípidos se dividen en el colesterol en bueno y en malo, para hacerlo entender de alguna manera, donde el colesterol bueno es aquel que nosotros vamos a necesitar para funciones básicas del organismo, producción de membranas celulares, producción de energía, en fin, una serie de elementos que necesitamos el colesterol. Y tenemos aquel colesterol malo, que es el que uno llama el LDL, que es aquel colesterol que su función en el organismo es transportar las grasas, ¿ok? Llevarlas de un lado a otro. Pero si está en mayor cantidad de lo habitual o de lo que realmente necesitamos, empieza a acumularse y se empiezan a cerrar estas placas ateroescleróticas, que es acumulación de grasa dentro de las arterias. Yo muchas veces se lo explico al paciente para una forma muy práctica, ¿no? Que el colesterol bueno, el HDL, son los camiones de la basura. Y el LDL es la basura. Si nosotros tenemos mucha más basura que camiones, vamos a empezar a tener acumulación de basura. Entonces hay que tratar de mantener un equilibrio
entre el colesterol LDL y el HDL para que cumpla su función normal, ¿ok? Y sabemos que el aumento de colesterol va directamente de la mano de la alimentación, ¿ok? De, sobre todo de grasas saturadas, de frituras, de grasas de origen animales. Entonces, hay una dependencia directa de la alimentación. Perfecto. Estamos conversando a esta hora con dos grandes especialistas de la Clínica Kleber Salud, la doctora Mónica Gutiérrez, ahí del equipo de metabolismo y nutrición, y también con el doctor Richard Medina del Centro de Cardiología de la Clínica Kleber Salud. Doctora Gutiérrez, usted habló sobre todo del tema de la actividad física, el ejercicio. ¿De qué manera regula o contribuye a la reducción de los riesgos en estas enfermedades cardiovasculares? Mira, el ejercicio es súper importante para poder reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares por múltiples mecanismos. Uno es porque mejora la salud del corazón, porque el ejercicio fortalece el músculo cardíaco. O sea, el corazón tenemos que recordar que es un músculo. Entonces, al hacer ejercicio lo fortalecemos y permite que bombee la sangre con mayor fuerza, además de que también reduce la frecuencia cardíaca, la cantidad de latidos por minuto en reposo, y esto mejora la circulación sanguínea. Además, el ejercicio reduce los niveles de presión arterial, y por este mecanismo también, entonces, al reducir la hipertensión, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También ayuda a controlar los niveles de colesterol, como bien decía el doctor, lo que es el colesterol bueno lo mejora, el HDL, y disminuye el colesterol LDL y los triglicéridos, que esto aumenta, si los tenemos elevados, el riesgo de que se acumulen las placas en las arterias, que es lo que conocemos como aterosclerosis. También ayuda a mantener un peso saludable, entonces la actividad física va a contribuir a tener un equilibrio calórico y la pérdida de peso, lo que reduce la obesidad y con ello el riesgo de las otras enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. También mejora la sensibilidad a la insulina, el ejercicio regular aumenta la sensibilidad a la insulina, lo que ayuda a mejorar los niveles de glucosa o de azúcar en sangre y reduce el riesgo de desarrollar diabetes. Pero también es importante que si usted ya fue diagnosticado con diabetes tipo 2, de igual forma se va a ver beneficiado haciendo ejercicio porque va a hacer que sus niveles de glucosa se normalicen. Además, el ejercicio ayuda a reducir el estrés. La actividad física ayuda a liberar endorfinas, que son conocidas como las hormonas de la felicidad. Y esto ayuda a reducir el estrés, la ansiedad y la depresión, que están muy relacionadas también con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces nosotros recomendamos, Luis, realizar una actividad física, ojalá 150 minutos a la semana, que usted lo puede distribuir de varias maneras. O sea, un ejemplo es hacer 30 minutos de ejercicio 5 días de la semana o una hora por 3 días. Ahora, yo siempre le digo a mis pacientes que si usted hoy es totalmente sedentario, si usted hoy no realiza ningún tipo de actividad física, entonces cualquier cosa que usted haga desde hoy para moverse en el tiempo que pueda, igual ya es ganancia para nosotros. Y en el tiempo podremos ir ajustando entonces la cantidad y el tipo de ejercicio que más beneficio le produzca. Sin lugar a dudas, el estrés influye mucho, doctora Gutiérrez, en la prevención de las enfermedades cardiovasculares, ¿eh? Totalmente, Luis, porque mira, el estrés ayuda a que se aumenten los niveles de presión arterial. Cuando estamos estresados, nosotros liberamos algunas hormonas como son adrenalina y el cortisol, que hace que las arterias se contraigan y eso, claro, aumenta la presión. También aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la cantidad de los latidos del corazón y por ese mecanismo también aumenta la presión arterial. También hace más propenso a las personas a tener hábitos no saludables como es el fumar, el consumo de alcohol, el consumo de drogas. También produce un estado de inflamación crónica que favorece entonces la aterosclerosis y la diabetes tipo 2. Además que produce problemas de salud mental como son la ansiedad y la depresión, que también está súper comprobado que está muy relacionada con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Pero sobre todo el manejar el estrés produce un aumento de la resiliencia. Entonces se ha demostrado que técnicas para el manejo del estrés como son el ejercicio regular y las técnicas de relajación y de meditación no solamente reducen el estrés sino que también aumentan la resiliencia, haciendo que entonces para nosotros sea mucho más fácil manejar situaciones que en el futuro nos puedan estresar y no nos vayan a afectar de tal grado que nos puedan afectar la salud cardiovascular.
Perfecto, ahí estábamos escuchando la voz de la doctora Mónica Gutiérrez, integrante del equipo de metabolismo y nutrición de la clínica Kleber Salud. Ahora le pregunto al doctor Richard Medina, ¿cómo se clasifica el riesgo cardiovascular? ¿Hay alguna forma de clasificación? ¿Aló, doctor Medina? ¿Me escuchan? Sí. Le preguntaba. Sí, escuché la pregunta de cómo clasificamos el riesgo cardiovascular. Sí, exacto. Ya. Mira, el riesgo cardiovascular hay varias tablas, ¿ok? Que normalmente las manejamos, muchas no las sabemos casi que de memoria, pero podemos conseguirlas en, obviamente en internet están las tablas de riesgo cardiovascular que están establecidas tanto por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud, por los distintos estudios clínicos, donde simplemente te van, tú vas como sumando puntos para desarrollar un riesgo cardiovascular, ¿ok? De acuerdo a los valores de presión arterial, de glicemia, de sobrepeso, el índice de masa corporal, si tienes factores genéticos, si tienes factores no modificables. Entonces esto a su vez, a medida que vas teniendo este puntaje, te va calculando un riesgo de bajo, mediano, alto o muy alto riesgo, ¿ok? Y al final, el punto final de esta tabla es tener más o menos un estimado de cuál es el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular. Inclusive algunos te pueden calcular el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, ¿ok? Pero no es tan exacto, pero sobre todo el cálculo del riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, muchas de estas en los próximos 10 años, ¿ok? Porque sabemos que es un riesgo acumulado y si yo tengo una persona mucho más joven con una gran cantidad de factores de riesgo, obviamente mi riesgo de enfermedad cardiovascular a un periodo de 10 años va a ser mucho más alto, ¿ok? Porque mi pronóstico, por decirlo de alguna manera, va a ser peor, ¿ok? Es como que fuéramos a una rifa y yo comprara una gran cantidad de números para esta rifa, probablemente tengo más chance de ganarme el premio, que en este caso va a ser una enfermedad cardiovascular, que aquel que tal vez solo compró un solo ticket, ¿ok? Y simplemente es esto, es un cálculo de riesgo basado en el cálculo de todos los factores que tienes, ¿ok? Hay múltiples tablas, sobre todo hay una tabla que se maneja mucho, que es la tabla que se derivó del estudio de Framingham, que es un estudio poblacional de muchísimos años que se realiza en Estados Unidos, ¿okay? Donde realmente ese estudio siempre está evaluando el comportamiento de una población, ¿okay? Una población que mantienen en vigilancia, y nos ha permitido a nosotros desarrollar todo este tipo de tablas, y con el pasar de las investigaciones, cada día se van sumando nuevos elementos a esta tabla de cálculo de riesgo cardiovascular. Perfecto. Doctor, mire, la audiencia aquí siempre permanece en contacto y nos hace preguntas. Carlos nos dice, ¿la enfermedad cardiovascular tiene cura? Wow, una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque muy probablemente logremos algunas de las patologías cardiovasculares, probablemente controlarlas, minimizarlas, pero sabemos que son enfermedades crónicas que probablemente todavía aún no tenemos una cura para una enfermedad como tal, ¿okay? No es como un proceso infeccioso que digo, bueno, tomé el antibiótico y lo curé, pero yo creo que sí podemos disminuir al mínimo el riesgo cardiovascular, porque mientras manejemos este factor no modificable, que es como el sexo, tanto masculino como femenino, la herencia genética o la edad del paciente, tal vez no podemos curarla, pero sí podemos minimizar nosotros el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, tal vez enlentecer o debutar un poco más tarde de esta enfermedad cardiovascular y tratar de mantenernos sanos el mayor tiempo posible. Pero decir que la podemos curar, no, pero sí podemos controlarla y tal vez minimizar sus efectos cardiovasculares y sus efectos nocivos o aparición de tanto infartos o eventos cerebrovasculares. Perfecto. Doctora Mónica Gutiérrez, hablábamos del estilo de vida no saludable. ¿Es dependiente de la edad? En general se ha visto, no es que dependa de la edad, sino que se ve que quizás las personas mientras más edad tienen, quizás como que entienden un poco más cuál es el riesgo de tener hábitos no saludables y toman y tratan de tomar medidas para poder hacer los cambios que sean necesarios para llevar una vida mejor.
Bueno, cuando son niños y adolescentes, pues la verdad depende mucho de otros factores, sobre todo depende mucho de los padres y de la familia. Y yo creo que ahí es importante, como yo de hecho lo comenzaba ayer con un paciente, es importante el ejemplo que los padres den a los hijos. O sea, normalmente en las familias en que hay buenos hábitos de alimentación, el ejercicio se hace de forma normal, pues los niños crecen viendo esto como normal. Entonces, es súper importante el ejemplo que nosotros como adultos le demos a los niños y a los adolescentes para que adoptemos estos cambios, ojalá, desde pequeños. Perfecto. ¿Y tiene diferencia entre varón, entre hombre o mujer? O sea, el riesgo de enfermedad cardiovascular, sí. Los cambios en el estilo de vida, no, porque, o sea, la verdad, no. Sin embargo, bueno, normalmente nosotros vemos que las mujeres se preocupan quizás un poco más, porque primero las mujeres estadísticamente tienden a ir un poco más de forma preventiva también a consultas médicas, y como también les preocupa un poco más la parte estética, entonces generalmente se ocupan un poco más de su peso y su alimentación en mayor porcentaje que los hombres. Perfecto. Doctor Medina, le quería hacer una consulta. ¿Cuáles son las enfermedades del corazón más peligrosas? Aquí me dice un auditor, a ver si le puede... Oye, mira, yo creo que las enfermedades del corazón, por decirlo de alguna manera como un órgano como tal, sería un infarto al miocardio, ¿ok? Pero el corazón, por consecuencia de varias enfermedades, se va a deteriorar con el tiempo, ¿no? La hipertensión, como una primera causa de enfermedad cardiovascular, va a producir que el corazón como tal, con el pasar del tiempo, empiece a crecer, empiece a perder su función, llega al punto final que sería una insuficiencia cardíaca. La aterosclerosis, que es esta obstrucción arterial, va a generar un infarto. Este infarto con el tiempo va a hacer que el corazón igual crezca y genere insuficiencia cardíaca. Entonces, al final, el corazón padece de enfermedades por otros factores de riesgo y él sufre la consecuencia, por decirlo de alguna manera, ¿ok? El corazón puede tener algunas enfermedades propias del mismo, como algunas miocardiopatías dilatadas o enfermedades propias del corazón, algún tipo de arritmia, ¿okay? Que sería un tema más adelante de conversar. Pero en este caso, con respecto a los factores de riesgo, el corazón padece la consecuencia de estos factores de riesgo, ¿okay? Él sí, sufre la consecuencia por todos estos factores de riesgo. Él es como el que más se daña por este estilo de vida no saludable y factores de riesgo. No sé si se entendió. Perfecto, doctor Richard Medina. Doctor, aquí un auditor me dice, si uno en el hogar puede revisar su corazón, a ver si hay alguna manera que usted le puede explicar cómo podemos observar si nuestro corazón está trabajando de buena manera. Mira, yo creo que la medida en el hogar que tenemos, bueno, tradicionalmente una toma de presión arterial, como tengamos un tensiómetro en la casa, nos va a permitir a nosotros saber cómo está el valor de nuestras cifras tensionales y a su vez casi todos estos tensiómetros nos dan un poco la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces también tenemos dos elementos bien importantes que sería la frecuencia cardíaca que sean las pulsaciones por minuto y cómo está el valor de la presión en el día a día, ¿no? Que es como dijimos anteriormente, un factor de riesgo sumamente importante. Actualmente, todos estos relojes electrónicos, estos relojes inteligentes, muchos tienen programas que nos permiten a nosotros evaluar tanto presión, frecuencia cardíaca. Algunos inclusive pueden hacer diagnóstico de ciertas arritmias, ¿ok? No son del todo ciertas, pero por lo menos le generan una alerta al paciente que si el ritmo está irregular, si la frecuencia está muy alta, le hacen un promedio de días o semanas cómo se ha mantenido tanto la presión como la frecuencia. Entonces son unas herramientas en este mundo actual que permiten al paciente hacer un seguimiento en el hogar. Y yo creo que lo más importante de esto es el seguimiento en el hogar, yo creo que es hacer la salud preventiva, ¿no? Tu control en APS, tu control en consultorio, claro. Tu salud en el momento que corresponde, ¿ok? Yo creo que es lo más que podemos nosotros hacer en el hogar como por hacerlo bien, pero de la mano lo más rápido podemos tener un control de presión y frecuencia cardíaca.
Perfecto. Doctora Gutiérrez, le quería preguntar algo bien importante respecto a, decíamos que la enfermedad cardiovascular tiene estrecha relación con el estilo de vida. ¿Usted nos podría decir qué otros factores podrían existir? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué otros factores? Sí, yo le decía que estábamos hablando de que la enfermedad cardiovascular tiene estrecha relación con el estilo de vida. ¿Y qué otros factores diría usted que existen? O sea, los otros factores relacionados, justamente lo que había conversado el doctor Medina. O sea, primero, lo que ya no podemos modificar, sin embargo, dentro de lo modificable, lo que veníamos conversando, yo creo que, mira, la verdad, consultar de forma precoz como consultas preventivas. Yo creo que es muy importante, como decía el doctor, acudir a APS, el control del peso, el control de la presión arterial, de su frecuencia cardíaca, consultar ante cualquier síntoma, por raro que parezca, pero cuando usted sienta, o sea, cualquier malestar, cualquier disconfort en el pecho, cansancio, cuando que es algo como que aparece muy precozmente, los pacientes que sienten mucho cansancio al hacer actividades físicas que son de poca energía, y bueno, realizar ejercicio, los cambios en cuanto a la alimentación, el manejo del estrés, esas son las cosas fundamentales como factores de riesgo para evitar el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Hay una edad estimativa para comenzar el control médico preventivo, doctora? Mira, no, la verdad no hay una edad, porque nosotros, claro, antes hablábamos de los adultos, o sea, a lo mejor aproximadamente después de los 40 años, sin embargo, ahora nosotros vemos como cada vez es mucho más precoz la aparición de enfermedades cardiovasculares. Vemos que la aparición de la obesidad infantil ha adelantado la edad en que aparecía la diabetes tipo 2 y la hipertensión. O sea, anteriormente nosotros, de hecho, cuando yo estudiaba, nosotros nos enseñaban que nosotros cuando usted diagnosticaba hipertensión o diabetes en un adolescente, generalmente se debían a otras causas, siempre eran causas secundarias. Ahora sabemos que no, porque, o sea, la obesidad está íntimamente relacionada con el desarrollo de estas enfermedades y aparecen de edad mucho más temprana de lo que era antes. Entonces, siempre consultar. Doctora, es importante esto de mantener un peso saludable para prevenir las enfermedades cardíacas, de todas maneras, ¿eh? Totalmente, porque es lo que habíamos conversado, o sea, el tener un peso saludable, o sea, y de hecho, tener un peso saludable nos ayuda a reducir, pero muchísimo. O sea, nosotros sabemos que si reducimos entre un 5 y un 15% de nuestro peso corporal, tenemos una reducción extremadamente importante de la aparición de diabetes, de hipertensión, de dislipidemia. Entonces, si nosotros podemos modificar estos factores y podemos prevenirlo, esto, por supuesto, por consiguiente, prevenimos la aparición de las enfermedades cardiovasculares. Perfecto. Doctor Medina, hablábamos acerca de los factores modificables y usted mencionó el tabaquismo. ¿Qué rol juega el tabaquismo en el aumento del riesgo cardiovascular y cómo se puede combatir? Mira, el tabaco, está demostrado que efectivamente el tabaquismo es un factor de riesgo para muchas enfermedades, ¿no? Para distintos tipos de cáncer, para enfermedades respiratorias. Y efectivamente en el ámbito de la patología cardiovascular también, porque sabemos que, bueno, que todos los productos de degradación que produce el tabaco, en este caso el CO2, la nicotina y otros tipos de sustancias, van a alterar múltiples sistemas que al final perjudican al sistema cardiovascular. Aumenta la producción de noradrenalina, de epinefrina, de sustancias que son cardioestimulantes, que aumentan la frecuencia cardíaca. A su vez, intervienen en la coagulación, produce trastornos de coagulación, que hace que, por una manera de decirlo así, que hace que la sangre se enlentezca un poco más, que favorezca la producción de coágulos y trombos dentro de la sangre. Y esto, a su vez, va haciendo y también altera el funcionamiento de los lípidos, donde hace mayor, disminuye la producción del HDL, aumenta la producción del LDL, como lo habíamos hablado anteriormente. Favorece la acumulación de lípidos en la pared de las arterias, que a su vez van obstruyendo poco a poco estas arterias. En el momento que tenemos trastorno de coagulación, favorece que se puedan romper o producir coágulos o trombos dentro de estas placas.
en fin, una serie de elementos que desencadenan algún tipo de enfermedad cardiovascular, sea a distancia, como puede ser un infarto al miocardio, o puede ser un evento cerebrovascular, un accidente vascular, favorecen la hipertensión y producen daño de la microcirculación dentro del músculo miocárdico, y con el tiempo va a ser un factor súper importante para la aparición de infarto. ¿Okay? Está demostrado que el paciente que es fumador tiene inclusive casi un 50% más de riesgo de producir una enfermedad cardiovascular, va a ser un infarto. Inclusive no hay un valor decir, oye, si me fumo un solo cigarro no me va a aumentar el riesgo. No, está demostrado que así sea, fumarse un solo cigarrillo ya aumenta el riesgo cardiovascular. Y efectivamente, por encima de 15 cigarrillos al día, el riesgo está establecido que es más de un 50% de un evento cardiovascular en comparación con el paciente que nunca ha fumado. Entonces produce múltiple deterioro y daño al sistema cardiovascular. Y otro de los factores modificables que también usted mencionó, doctor, es el tema del alcohol. ¿Qué impacto tiene el consumo de alcohol en la salud del corazón y cuáles son las recomendaciones médicas al respecto? Ya. Mira, el alcohol es un tema que siempre ha generado mucha controversia, porque muchas veces leemos que tal vez que tomarse, aquí bueno, aquí sabemos que hay una cultura de consumo de vino bastante importante, ¿no? Y hay mucha controversia sobre realmente los beneficios que en este caso tiene el vino por todos los antioxidantes que tiene. ¿Qué? Desde el punto de vista de salud cardiovascular y desde el punto de vista médico, nosotros no podemos recomendar a la persona que ingiera licor. ¿Qué? Pero está demostrado en los distintos estudios que se estableció cuál puede ser considerado el consumo tal vez permitido o moderado de alcohol, donde realmente habla sobre todo de en caso del vino, máximo 120 cc, que sería más o menos una copa y media, podría tal vez generar algún beneficio, pero este tal vez, cuando lo comparamos desde el punto de vista científico, dice que el beneficio que esto pueda generar por los antioxidantes que pueda tener la uva, lo podemos consumir con otros alimentos saludables, con frutos secos, con frutas, con verduras, con otro tipo de alimentos que nos van a aportar la misma cantidad de antioxidantes. O sea, por este caso, no vamos a recomendar consumir alcohol, ¿ok? El alcohol como efecto cardiovascular, efectivamente, bueno, sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca. Con el consumo excesivo de alcohol va a producir que este aumento de la frecuencia cardíaca haga que la célula miocárdica o el músculo miocárdico se empiece a intoxicar, pierde su función, su intercambio normal de nutrientes y sustancias tóxicas, entonces se empiezan a acumular sustancias tóxicas dentro del músculo del corazón. Esto puede desencadenar arritmias importantes, arritmias que en algunos casos pueden ser fatales porque se acumulan sustancias tóxicas dentro de la célula miocárdica. A su vez, esta acumulación de estas sustancias hace que la célula empieza o el músculo empieza a perder su función normal, puede empezar a crecer, se empieza a generar una miocardiopatía dilatada, que es cuando el corazón empieza a crecerse y a perder su función, entra en insuficiencia cardíaca. A su vez va a favorecer también, bueno, tanto el sobrepeso, la resistencia a la insulina, va a alterar la función hepática, y a su vez que altera la función hepática, bueno, del hígado, aumenta también la producción de colesterol y el desbalance entre colesterol y colesterol triglicérido, colesterol bueno y colesterol malo. En fin, el consumo en exceso de alcohol va a generar muchas alteraciones sistémicas que a su vez van a desencadenar alteraciones dentro del propio corazón. Entonces es un factor de riesgo demostrado por múltiples estudios que va deteriorando sobre todo la función de la célula cardíaca. ¿Okay? Recordemos que el corazón es un músculo y tiene unas células muy especializadas dentro de este músculo que son las que se encargan de mantener la frecuencia, el ritmo cardíaco y se van alterando. Medidas preventivas, yo creo que podemos, en este mismo saco podemos meter tanto el alcohol como el tabaco, pues sabemos que son sustancias que son deleterias para el organismo. Siempre la recomendación es no fumar, ¿ok? Aquel paciente que es fumador, bueno, no siempre hace recomendación que empiece a fumar menos, pero con la intención de en el momento que empiece a disminuir la cantidad de cigarrillos, pueda lograr suspender el cigarrillo
definitivamente. Con respecto al alcohol, la recomendación siempre es, bueno, el paciente debe tomar mucho menos cantidad de alcohol. Lo que se recomienda, como se dice, una cantidad de consumo moderado de alcohol es más o menos en lo que estábamos conversando, que tal vez una copa, copa y media al día podría ser considerado dentro del estándar de consumo moderado, pero sabemos que tampoco es la recomendación, porque no es una recomendación médica decirle, señor, se puede tomar una copa de vino todos los días, porque no corresponde, ¿ok? Obviamente, siempre la recomendación es decirle al paciente, no ingiera alcohol, o si va a beber alcohol, bébalo con moderación. Y básicamente es eso, porque como lo ha venido diciendo Mónica, son estos factores de riesgo que al final no son una vida saludable, no son de salud cardiovascular. Entonces, tratar de hacer prevención y disminuir el consumo de estos factores de riesgo es la primera recomendación. Y con el tabaco, sí es tolerancia cero. Tabaco, sí es cero tabaco, porque cuando revisamos los beneficios que le da al paciente no fumar, tú puedes encontrar beneficios a las 24 horas, ya el paciente mejora la presión arterial, a las semanas mejora su capacidad física, a los meses mejora su circulación pulmonar, en el primer año disminuye su riesgo de infarto, a los 5 años disminuye el riesgo de evento cerebrovascular, inclusive después de 10 años de cese del tabaco, el paciente tiene un riesgo cardiovascular igual como si nunca hubiese fumado. Perfecto. Doctora Mónica Gutiérrez, que es especialista en medicina interna, integrante del equipo de metabolismo y nutrición, aquí le tenemos una pregunta de un auditor. Don Manuel nos dice, tengo 67 años, soy de contextura delgada, no tengo sobrepeso, y la pregunta es que él toma yerba mate energizante, ¿es recomendable o no? Nos pregunta. Le pregunta a usted, claro. Mire, o sea, si es una cantidad, como lo que venía comentando Richard, o sea, tampoco hay una recomendación médica que diga que el consumo de hierba mate va a reducir la enfermedad cardiovascular. La verdad que como el consumo de cualquier sustancia, todo en la vida debe tener un equilibrio. O sea, si el consumo es leve a moderado, o sea, y de todas maneras a él le proporciona bienestar porque le gusta y le produce confort, ningún problema. Pero como recomendación, como que esto va a reducir su enfermedad, o sea, tu riesgo de enfermedades cardiovasculares, la verdad no tiene ninguna evidencia científica tampoco. Perfecto. Doctora Gutiérrez, ¿qué consejos daría usted a toda la audición que está atenta a su conversación y la del doctor Medina para identificar y modificar los hábitos de vida que pueden estar poniendo en riesgo la salud cardiovascular? Mira, yo creo que lo primero es que, bueno, cada quien debe hacerse su autoevaluación en cuanto a lo que come, en cuanto a la actividad física que realiza, a los hábitos no saludables en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas, de tabaco o drogas que pueda consumir. Pero yo creo que hoy yo les quiero dejar el mensaje de que es importante saber que aproximadamente el 90% de las personas que deciden hacer el cambio en sus hábitos de vida fracasan a largo plazo. Entonces, claro, hay que hacer el análisis de por qué las personas que deciden iniciar y que en efecto inician estos cambios, por qué no continúan, por qué no tienen éxito. Entonces, la verdad, hemos encontrado como tres razones fundamentales. La primera es que las personas normalmente quieren la inmediatez. Quieren ver resultados así como que de hoy para mañana y no se enfocan en el largo plazo. Entonces, esto ha demostrado que cuando tenemos esta actitud hace que sea poco probable que se mantengan estos cambios. La segunda razón es la ausencia de metas reales. Entonces, nosotros debemos plantearnos metas que sean alcanzables y yo siempre que digo una a la vez. Una a la vez para que podamos evitar la frustración, porque una vez que nos frustramos, entonces es difícil seguir en este proceso. Lo tercero es que generalmente la gente espera tener el momento adecuado para empezar. Y la verdad es que nunca existe el momento perfecto, o sea, ni es el lunes, ni es el primer día del mes, ni es después de las fiestas patrias. La verdad es que hay que comenzar y tomar la decisión de comenzar ahora, el mejor día es hoy con lo que tienes, y comenzar a tomar buenas decisiones, yo digo que siempre desde el conocimiento.
y por eso es muy importante consultar con los profesionales capacitados que los puedan educar y acompañar en este proceso. Entonces, primero, hay que identificar cómo estamos viviendo. Segundo, tomar la decisión. Y tercero, buscar a quien nos ayude a tomar las medidas correctas, a hacerlo de forma que deba ser. O sea, porque hay mucha gente que la verdad se sigue por aplicaciones, por influencer, por estas cosas que la verdad no es que siempre esté malo, sino que lo que pasa es que tiene que adecuarse las medidas individualmente, según su edad, según su sexo, según su riesgo de enfermedades cardiovasculares, a patologías que usted tenga de base. Entonces hay que hacerlo de forma consciente. Así es. Oiga, doctor Medina, una pregunta. ¿Qué papel juega la detección temprana y el manejo de condiciones como la hipertensión y la diabetes, sobre todo esto en la prevención de las enfermedades cardíacas? Prevención temprana, ya. Oye, te voy a robar 30 segunditos. Por favor. Alguien preguntó sobre el mate y el té, ¿ok? Sí, exacto. 30 segundos. Los últimos estudios han demostrado que tanto café, té e inclusive en el consumo de yerba mate, en los países donde consumen yerba mate, es controvertido el punto, ¿no? Porque demostraron que no daña el corazón ninguno de estos tres elementos, ¿ok? Se puede consumir en una concentración moderada, no tanto abusar ni de café, té o yerba mate, ¿ok? Produce ciertos beneficios, tanto, bueno, obviamente como antiinflamatorio, ayuda a mejorar un poco la ansiedad, el estrés, por todos los beneficios que tienen esta sustancia, pero los estudios dicen que no modifica la enfermedad cardiovascular, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es bueno, no es malo, y lo podemos tomar siempre con moderación, ¿ok? Porque muchas veces el paciente pregunta, ¿puedo tomar café? O tenemos la idea de que el café es malo, ¿ok? El café no es malo, es neutro para el corazón, con algunos beneficios buenos, no ha demostrado malos beneficios, pero siempre hay que hacerlo con consumo moderado. ¿Ok? Entonces, yo normalmente al paciente no se lo suspendo, le digo que simplemente disminuye un poco, de acuerdo, si es un gran tomador de café, que disminuye un poco la cantidad de café. ¿Cuántas recomiendan? Máximo 3-4 tazas al día. O sea, estamos hablando de un consumo importante, ¿ok? Ya más 4 tazas de café al día es bastante. ¿Ok? Pero era un pequeño aparte con el café y el té y la yerba mate que siempre lo preguntan mucho. Entonces, a uno le queda como esa duda de si es bueno o es malo. ¿Ok? Doctor, a propósito de que está dando estos consejos, me preguntan cuál es el efecto de la droga, la marihuana y otras drogas que habitualmente ahí hay gente que consume, lamentablemente, hay que decirlo. Claro. Ese es un tema bien bastante controversial. Sabemos que las drogas, de alguna manera, tal vez las drogas un poco más duras, ¿no? Vamos, estas drogas sintéticas, estas nuevas tipos de drogas que están saliendo ahora, que casi todas son sintéticas o son derivados de la cocaína, son sumamente perjudiciales para la salud cardiovascular porque intoxican el músculo miocárdico, producen arritmia, dañan toda la función cardíaca y obviamente el deterioro es súper agresivo y súper rápido a la salud cardiovascular, ¿ok? Sin contar todo el flagelo que genera la droga. Con respecto al consumo de la marihuana, del cannabis, es súper controversial porque, bueno, algunos podrían defender los efectos beneficiosos del consumo de esta sustancia, pero en los últimos años se ha ido demostrando que así como el tabaco va produciendo daños en la estructura miocárdica, va produciendo intoxicación, irritación de la célula miocárdica, del daño cardiovascular. Entonces, probablemente en un buen par de años, es una opinión muy personal, tengamos estudios realmente serios sobre el deterioro o el daño cardiovascular del consumo de esta sustancia. ¿Okay? En estos momentos es bastante cuestionable cualquiera de las dos posturas porque sabemos que hay una tendencia a nivel mundial de legalizarla, de permitir su consumo, ¿okay? Por todos los beneficios que aparentemente demuestran que puedan dar desde el punto de vista donde trabajan estos receptores, que algunos de estos receptores pueden ser buenos, pero las otras sustancias que están asociadas al cannabis pues, tienen efectos deleterios, ¿okay? Entonces, es como cuando me puede hacer bien para algo, pero probablemente me va a hacer
daño para otra cosa. Entonces, efectivamente, ahora no, yo no puedo recomendar el consumo de este tipo de sustancias, porque sabemos que primero es ilegal, en los países donde es legal tienen ciertas restricciones, pero desde el punto de vista de salud cardiovascular no hay nada escrito, y probablemente en un par de años tengamos evidencia de que efectivamente es deleteria para el consumo, para la salud cardiovascular, ¿okay? Para muchos órganos y sistemas, ¿okay? Entonces, realmente ahora yo así fuera un consumo legal, desde el punto de vista médico y salud cardiovascular, yo no recomendaría el consumo ni poco ni exceso de este tipo de sustancias. Y efectivamente las sustancias químicas o sintéticas, totalmente contraindicadas desde el punto de vista de salud cardiovascular. Perfecto. Me habías comentado algo de la detención temprana. Claro, exacto. Mira, rápidamente, como dije anteriormente, son los dos principales factores de riesgo cardiovasculares: hipertensión y diabetes, con una alta incidencia en el país, con alta incidencia de eventos cerebrovasculares, de infarto al miocardio. Entonces, nosotros estamos en la obligación como médicos de promover la detección temprana, la prevención primaria, la modificación del estilo de vida, porque si nosotros logramos controlar estos dos factores de riesgo, vamos a disminuir notablemente la incidencia de enfermedad cardiovascular. Ambos son fácilmente detectables: la presión arterial con un simple chequeo de presión arterial 2-3 veces en una semana. Si vemos que está alta la presión, ya podemos tener una alta probabilidad de ser hipertensos. Okay, entonces esto ya nos da una detección precoz de la hipertensión, recordando que la hipertensión, muy pocos pacientes hacen síntomas, entonces por eso debemos chequearnos la presión, como preguntaron anteriormente, tanto en el hogar o en algún sitio donde estén tomando la presión. No está nunca de más, oye, chequéame la presión a ver cómo está. Si está alta, hacer un seguimiento por lo menos una semana nos permite hacer el diagnóstico. Y con respecto a la diabetes, igual, pues muy probablemente un hemoglucotés de estos que se hacen de forma subcutánea con una gotita de sangre, también nos permiten hacer una detección temprana de diabetes. Entonces son dos factores de riesgo que la detención temprana es primordial y fundamental en la salud cardiovascular. Yo creo que es lo primero que tenemos que nosotros detectar. Y asimismo recordar que no necesariamente que tal vez yo esté delgado, yo estando delgado puedo tener hipertensión y puedo tener diabetes. O igual, lo contrario, puedo tener sobrepeso, puedo estar un poco más gordito y puedo no tener hipertensión, no tener diabetes, pero igual voy a tener factores de riesgo. Entonces, no solo es que hipertenso es el gordito y no solo el diabético es el gordito. Hay flacos hipertensos, hay flacos diabéticos, hay flacos con trastornos de colesterol y triglicéridos. Entonces, es un manejo integral y prevención integral de la salud. Perfecto. Y para la doctora Gutiérrez, la última pregunta, dice una auditora: ¿cómo puedo saber el índice de masa corporal, si es el adecuado el que tengo? Bueno, para saber el índice de masa corporal es una fórmula, una fórmula en la que nosotros utilizamos el peso dividido entre la talla al cuadrado del paciente. Y eso nos va a dar unos rangos específicos donde tenemos el bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, para esta auditora es importante también que sepa que no solamente, o sea, el índice de masa corporal es un método como lo más fácil, como lo más asequible a lo que tenemos para poder hacer un diagnóstico de ponderal del paciente. Sin embargo, cada vez es mucho más aceptado que no es tanto el peso o el índice de masa corporal lo que nos ayuda a hacer este diagnóstico, porque la verdad es que es solamente un número. Lo importante hoy en día es saber cuánto es el porcentaje de grasa y porcentaje de músculo que tiene el paciente, y en base al porcentaje de grasa es que nosotros actualmente nos estamos basando para hacer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, porque es lo que ha demostrado básicamente que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y además de la cantidad de grasa, es la distribución de la grasa, sobre todo la grasa que tenemos a nivel abdominal, que es lo que aumenta la grasa visceral. Eso es lo más recomendado. Por eso, claro, de forma práctica, quizás que haga su peso en alguna balanza, se mida su estatura, la estatura la multiplica al cuadrado y luego divide el peso entre talla al cuadrado. Y eso le va a dar el índice de masa corporal.
Lo aceptado es entre 24, 25 y 30, 29.9, pues sería el sobrepeso, el normo peso, sobrepeso, perdón, y sobre 30 ya estaríamos hablando de obesidad. Así el es. Otro que quería comentarte, Luis, también con sí. respecto al último comentario de Richard, claro, en cuanto a la presión arterial perfecto y a la glicemia capilar, como método diagnóstico de diabetes, por supuesto que como método de screening ayuda muchísimo. Pero sin embargo es muy importante realizar, o sea, lo que es el laboratorio, por eso se recomienda al menos una vez al año hacer de forma preventiva exámenes de laboratorio. Y si el paciente tiene sobrepeso, obesidad o tiene antecedentes familiares importantes de diabetes, se recomienda incluso hacer la prueba de tolerancia a la glucosa o si ya tiene una glicemia en ayunas que está un poco alterada. Porque generalmente los pacientes comienzan a alterar la glicemia, es precisamente esa glicemia después de comer, aún teniendo glicemia en ayunas normales. Entonces es bien importante también tener eso en cuenta. Doctora Mónica Gutiérrez, finalmente se nos va los minutos. Sin lugar a dudas, la colaboración entre un cardiólogo y un médico internista puede ser clave en el manejo de factores de riesgo de esta enfermedad. Sí, Luis, y esa pregunta me encanta, o sea, me parece que es súper importante, porque mira, el manejo multidisciplinario de los pacientes ha demostrado que obtiene resultados exitosos y beneficiosos. O sea, trabajar en conjunto a nosotros nos permite prevenir la aparición de las enfermedades cardiovasculares, enfocándonos entonces en mejorar estos factores de riesgo y luego cada uno desde su experiencia aportará el conocimiento especializado para lograr una atención completa y efectiva. Entonces cada uno desde su propia mirada. Nosotros como internistas normalmente tenemos generalmente como el primer acercamiento al paciente y generalmente realizamos diagnóstico de hipertensión, de diabetes, y junto con el cardiólogo, que además tiene realizan procedimientos mucho más especializados, tanto para el diagnóstico como son realizar ecocardiogramas, electrocardiogramas, test de esfuerzo, que permiten hacer diagnóstico un poco más preciso y manejo más especializado. Luego, en conjunto, igual nosotros, si se decidiera que el paciente necesita una intervención más profunda, por ejemplo, realizar algún procedimiento como una coronariografía, una angioplastía, un bypass coronario. Luego, en conjunto, nosotros podemos manejar todo el resto de las otras comorbilidades, mejorar los niveles de glicemia, mejorar los niveles de presión, de lípidos, mejorar el peso, mejorar en conclusión la calidad de vida del paciente, porque lo más importante es eso, que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida. O sea, no solo vivir más, sino vivir mejor. Y para usted, doctor Medina, esto de la colaboración, para finalizar esta conversación, esta colaboración entre cardiólogo y médico internista, ¿cuál es su visión? Efectivamente, Luis, mira, yo creo que es la mejor dupla que nosotros podemos mantener para una salud cardiovascular, ¿ok? Porque muchas veces el internista tiene una visión un poco más global del paciente, tiene más ese alcance a otras comorbilidades, a otra condición del paciente, enfocado un poco más en la salud mental, en todas aquellas patologías propias de la edad de cada paciente, el paciente adulto mayor, el paciente anciano, la mujer cuando está en su etapa de posmenopausia, en fin. Entonces el internista nos ayuda a nosotros a dar esa visión un poco más global del paciente. Y muchas veces nosotros, el cardiólogo, como que nos quedamos en nuestro corazón y perdemos un poco el global del paciente, ¿no? O sea, no es lo correcto, pero yo creo que si nosotros trabajamos de la mano siempre con un internista, es lo mejor para el paciente, porque al final estamos dando una atención mucho más integral al paciente y que al final es lo que realmente necesitan todos nuestros pacientes, pues alguien que los escuche, los oriente, responda aquellas dudas que por más simples que parezcan o por más tontas que puedan ser, siempre son importantes, porque es lo que al final el paciente va a hacer que cumpla las metas, ¿no? Tener bien, bien claro qué es lo que tiene, para dónde vamos, qué es lo que queremos, los beneficios de lo que estamos haciendo. Entonces es fundamental esta integración y sobre todo escuchar al paciente, ¿ok? Porque muchas veces el paciente te dice más del 90% de lo que tiene, el paciente solo él te lo cuenta. Entonces, solo de escucharlo y darle la respuesta que él necesita para su manejo integral. Claro. Y obviamente integrar todo el entorno familiar, porque al final la prevención hay que hacerla desde la casa. La prevención hay que hacerla desde la casa y de temprana edad. Porque al final, si nosotros estamos en la casa, todos tenemos sobrepeso, tanto nosotros los padres como los hijos, a que vamos a tener
niños enfermos van a ser adultos muy enfermos. Entonces, de la prevención este del hogar. Bueno, doctor Richard Medina, le agradecemos enormemente su participación en el programa. Le dejamos el micrófono para su despedida. Ya, bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación, Luis. Espero que todos los radioescuchas nos hayan podido responder o aclarar algunas de las dudas que tenían. Siempre recordando que la salud global es súper importante, la salud cardiovascular aún más porque tiene muchos factores que podemos prevenir, y definitivamente la atención primaria, la prevención primaria es súper importante y es la que debemos nosotros enfocarnos mucho cada día más, o sea, hacer prevención, porque ya una vez que el paciente ha tenido un evento, ya lamentablemente perdimos un par de años de salud. Entonces yo creo que para todos es súper importante hacer medicina preventiva, que la población y todos entendamos que la prevención es súper importante y el manejo en atención primaria es fundamental. Bueno, un saludo para Mónica, que bueno, por aquí la escuché en la otra computadora, estuve escuchando sus respuestas, y nada, como ella decía, hay que trabajar en equipo, hay que cuidar el estilo de vida y hay que tratar en lo posible de mantenerse saludable. Perfecto, muchas gracias. Y doctora Mónica Gutiérrez, sus últimas palabras de esta interesante entrevista. Bueno, primero agradecer la invitación, Luis. Yo encantada de poder contribuir un poco a educar a la población, que es lo que a mí siempre me parece que es importantísimo. O sea, como decía Richard, ya cuando el paciente presentó alguna complicación, pues ya tenemos años de vida perdidos. Entonces, ojalá siempre podamos hacer la detección antes y poder ayudar a prevenir que los pacientes no presenten ningún tipo de complicación que los pueda llevar a discapacidades, que es lo que yo creo que es lo más terrible tanto para el paciente como para la familia. Bueno, también agradecer a Richard, encantada también de haber podido participar junto con él. Y eso, poder trabajar siempre en conjunto, poder trabajar siempre juntos para poder ayudar a los pacientes. Y doctora, lo importante también es visitar el Centro de Metabolismo y Nutrición que tiene la Clínica Clever Salud. Sin lugar a dudas, también es muy importante, lo mismo que el Centro de Cardiología de esta clínica, que realmente es una solución para muchas personas en el tema de la salud. Por supuesto. Muy bien, un abrazo, que tengan muy buena tarde y será hasta otra oportunidad. Seguro, igual, muchas gracias. Hasta luego, feliz domingo. Feliz domingo, muchas gracias. Igual. Muchas gracias.